Dime cuál es la diferencia entre un trabajo mental y un trabajo energético o de cuerpo. Que el tantra realmente conceptos pocos. O sea, y cuando hay fijaciones, pues luego el propio tantra lo destruye, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre, porque tú has hecho los dos trabajos, ¿no? Y la gran mayoría de cursos y de formaciones de desarrollo espiritual, la gran mayoría son mentales, la gran inmensa mayoría, porque la mente posee a todo el mundo y lo fácil es lo mental. Lo difícil es hacer un trabajo realmente energético, realmente fino, para desmantelar esa mente, ¿no? Porque la mente, claro, se puede desmantelar desde el cuerpo, desde lo energético, no desde lo mental. Entonces, ¿cómo has visto tú este cambio, esta nueva experiencia que estás teniendo? Claro, yo cuando trabajaba solo a nivel mental, me daba cuenta que era, bueno, darte cuenta de cosas, pero empezar a crear otras ideas. Y como que tiene un peligro que es poder, que es quedarte en bucle en tu mente. O sea, eso te agota la energía y al final no te da placer. O sea, no te sientes bien. Te sientes bien cuando te creas otro ego. Te identificas con él y crees que es la hostia. O sea, eso es lo que a mí me pasaba, ¿no? Ahora, ah, claro, esto es así, es así, es asá. Claro, qué guay, no sé qué, empiezas a hacer y mira que soy la hostia con esto. Pero luego se te cae porque no es real. Entonces, con el cuerpo no hay, no hay creaciones irreales. Es todo lo que es. Y lo que hay ahí es lo que es. Es la vivencia del momento. Entonces, no te puedes escapar a eso. Te puedes cerrar con el riesgo de que luego lo pases peor, pero cuando te abres a la experiencia física, para mí, es que no hay. Todo el gozo está ahí. De hecho, yo inconscientemente de alguna manera lo he sabido y siempre he hecho trabajo corporal, aunque sea de forma lúdica. O sea, yo bailo desde hace un montón de años y no soy capaz de dejar la danza. Porque con un trabajo mental como el que tengo, en quietud como es y tal, yo necesito esa libertad que me da algo corporal. Y claro, el tantra es una vía espiritual, con lo cual aunas el gozo, porque al final todo está en el cuerpo y buena dirección a lo que te lleve, porque nadie sabe al final. Yo ya no quiero llegar a ningún lugar, pero sé que quiero estar ahí. Entonces, y Entiendo. realmente yo he tenido experiencias fuertes y de despertar cuando estaba trabajando con el cuerpo. Y a la que me he vuelto a ir del cuerpo se ha ido, pero ¿Cuál es la diferencia entre otros trabajos que has hecho con el cuerpo y el trabajo de cuerpo que está integrado dentro de la vía tántrica? pues que aquí está todo. Está el trabajo corporal con una guía, una dirección. Y o sea, es como completo. O sea, yo con él era un camino muy solitario y no, realmente no era una vía espiritual. No, no me lo vendieron así tampoco. O sea, es una práctica con la que tú puedes ir profundizando, pero no tienes una guía. Tú eres tu propia guía. Entonces, a mí me ayudó mucho y sí que cambiaron cosas en mi vida porque siempre era un lugar donde volver. Pero yo no lo tenía integrado, tan integrado como he integrado el tantra en mi día a día. Me tenía que aislar un rato para tener una práctica, poder ir hacia mí, sentirme y que me durara un rato ese bienestar. Luego sí que es verdad que yo el tema de la respiración, pues lo aplicaba bastante en mi día a día, pero claro, es eso, que rápidamente construyes otra vez. El tantra lo que hace es que te va desmontando todo el rato. Todo el rato te desmonta. Entonces, te pone freno.